Queridos amigos testigos de Jehová y público en general, aquí pueden ver ustedes en batalla la atalaya del 1 de julio de 2002. Quiero llevarlos a ustedes a considerar en la página 13 un artículo que publicó la Watchtower que tiene que ver con el aumento y crecimiento de la sociedad Watchtower y cómo la Watchtower lo interpreta ese crecimiento. Para ello vamos a dirigirnos a la página 13. Aquí la tenemos, vamos a empezar a leer acá. Y dice lo siguiente, vamos a ver, dice, la organización de Jehová se expande. 15. Los versículos 4 al 9 nos ofrecen una vívida representación profética de la expansión mundial que se ha producido desde 1919. ¿Por qué ha bendecido Jehová a Sion con tanto aumento? Es decir, las estadísticas de miembros va en aumento. Dice, porque desde 1919 el Israel de Dios ha reflejado obediente y constantemente la luz divina. Y continúa diciendo acá, el 18, todos los años entran en la organización de Jehová cientos de miles de nuevos extranjeros y la puerta se mantendrá abierta para acoger a muchos más. Jehová dice a Sion, tus puertas realmente habrán de ser mantenidas abiertas constantemente, no serán cerradas ni de día ni de noche, para que se traigan a ti los recursos de las naciones y sus reyes estarán a la delantera. Aunque algunos adversarios intentan cerrar esas puertas, sabemos que no lo lograrán, pues Jehová ha dicho que permanecerán abiertas de una manera u otra. El aumento continuará. El aumento estadístico, las estadísticas de aumento tendrán que darse, dice. La gloria de Jehová brilla sobre su pueblo. Dice, bendiciendo o bendecido con creces. Bendecido con creces. La verdad es que durante los últimos días de este sistema de cosas, Jehová ha bendecido a su pueblo con creces. O sea, con crecimiento, con aumento estadístico de miembros cada año. Y continúa diciendo lo siguiente, veamos más, revisemos. He resaltado lo más importante porque no voy a leer todo. Dice acá, progreso de la organización. Jehová ha hermoseado a su pueblo de otra manera, lo ha bendecido con el progreso de su organización. O sea, todo lo que es progreso, aumento de miembros, es prueba que las bendiciones de Jehová están sobre la organización. Y dice, en efecto, Jehová es el responsable de la supervisión de su pueblo. El progreso constante en la estructura de la organización es otra prueba de que Dios está hermoseando a su pueblo. Y los testigos de Jehová han recibido muchas bendiciones como consecuencia de ello. Y dice, empezamos acá a la izquierda, dice lo siguiente para culminar. El aumento continúa, el aumento, las estadísticas continúan en aumento, las estadísticas continúan en aumento. En el último versículo de Isaías 60 podemos leer la promesa final que Jehová hace en este capítulo. Dios dice a Sion, el pequeño mismo llegará a ser mil y el chico una nación poderosa. Yo mismo Jehová lo aceleraré a su propio tiempo. Él ha cumplido su palabra en nuestros días. Cuando los cristianos ungidos fueron reactivados en 1919, constituían el pequeño, pues eran pocos. No obstante, otros israelitas espirituales fueron engrosando su número y después empezaron a acudir a ellos las otras ovejas en cantidades cada vez mayores. La paz del pueblo de Dios, el paraíso espiritual que existe en su tierra, ha atraído a tantas personas sinceras que el chico se ha convertido en toda una nación poderosa. En la actualidad, esta nación compuesta del Israel de Dios y de más de 6 millones de extranjeros dedicados es más populosa que muchos estados soberanos. Y termina diciendo, asimismo, nos maravilla que tan anticipadamente previera el gran aumento que tiene lugar en nuestros días entre los adoradores verdaderos. Como vemos, queridos amigos, la Watchtower pues
nos da a comprender que el aumento de miembros en la sociedad Watchtower es una prueba de que Dios los está bendiciendo, que los está guiando con su Espíritu Santo, que ellos han sido bendecidos porque han obedecido a Jehová Dios y han proclamado las verdades bíblicas a las naciones, y Dios está con ellos. Y eso es prueba de que ellos tienen, pues, como dice acá, la bendición de Jehová Dios, el que estén creciendo, porque están bendecidos con creces, y eso significa que Jehová los ha bendecido, que tienen la aprobación de Dios, que es una prueba de que Dios los está bendiciendo con más aumento de miembros cada vez más, y que esta gloria de Jehová brilla sobre su pueblo. Como vemos, pues, la Watchtower cree que porque ellos están aumentando desde 1919 con miembros y con bienes materiales también, porque se hablan, menciona acá también en las cuestiones materiales, es una evidencia clara de que tienen la bendición de Jehová, que tienen la guía divina, que es su pueblo verdadero, porque están creciendo, Dios los está dirigiendo personalmente, los está premiando por haber sido obedientes, y que esto es una prueba de que este es su pueblo, y que Dios los ha premiado desde 1919, creciendo con más miembros cada vez más, que sus estadísticas reportan aumentos de miembros cada año, de precursores, publicadores, de en sus colocaciones de sus revistas, todo en aumento. Es una evidencia que tienen la aprobación divina, que tienen la aprobación como única religión verdadera. Y yo siempre me he preguntado, pues, ¿por qué entonces también crecen las religiones falsas de la cristiandad? Todas reportan crecimientos. Entonces podríamos también usar estos mismos argumentos que están acá para las religiones falsas. Igualito, puesto que Jehová está bendiciendo también supuestamente a otras religiones falsas, como son los mormones, los adventistas del séptimo día, que reportan crecimientos de miembros, y son mucho más que los testigos de Jehová. Entonces nos preguntamos, y ese progreso de esas religiones también es una manera como Jehová bendice esas religiones, porque también son verdaderas. Esas son las grandes preguntas que yo siempre he hecho. Ahora pasemos a considerar otra atalaya que la Watchtower parece que se había olvidado, de fecha del año 2001, que quiero considerar con todos ustedes, del 15 de enero de 2001. Quiero considerar con ustedes qué es lo que nos decía la Watchtower. Parece que se ha olvidado con respecto al significado del aumento de miembros. ¿Qué cosa nos decía la Watchtower en el 2001? No olvidemos que esta atalaya es de 2002. Vayamos, pues, a ver qué nos decía la sociedad en el año 2001. Sin embargo, queridos amigos, aquí vemos, por ejemplo, en el CD-ROM de la biblioteca de la ciudad Watchtower, de fecha 15 de enero de 2001, la sociedad Watchtower dijo en la página 17, párrafo 3, lo siguiente. Dijo: por supuesto, la cantidad de testigos de Jehová no sirve de criterio para determinar si disfrutan del favor divino. Además, a Dios no le impresionan las estadísticas. Lo que nos está diciendo la Watchtower es que el hecho de que los testigos de Jehová puedan estar creciendo en número no quiere decir que esto signifique que ellos disfrutan del favor divino, puesto que a Dios no le impresionan las estadísticas. Claro, tiene que decir esto porque todas las religiones falsas de la cristiandad reportan crecimientos, y la Watchtower no puede obviar esta realidad. Es decir, la Watchtower no puede sostenerse como la religión verdadera diciendo que Dios los está bendiciendo porque están creciendo tanto en número de miembros como en número de salones de reino, salas de asamblea que están edificando,
y que este incremento de bienes materiales en la tierra, sus grandes haciendas, sus granjas, sus establos, sus edificios de Nueva York, sus grandes imprentas, sus más de 100.000 salones de reina por todo el mundo, sus salas de asamblea, su casa Betel, no es determinante para que se pueda sostener que es la religión verdadera y que gozan del favor divino. Porque a Jehová no le interesa, no le sirve de criterio para poder determinar que gozan el favor divino, porque Dios no le impresiona las estadísticas. Entonces vemos una contradicción con lo que hemos leído hace un momento, que nos dicen que una prueba de que ellos son la religión verdadera y que están dirigidos por el Espíritu Santo es el aumento de miembros que están experimentando y el crecimiento de todos sus bienes en la tierra, que supuestamente son bienes del amo Jesucristo, y que este aumento es una prueba de que disfrutan del favor divino y que Dios está con ellos. Y sin embargo acá nos dicen una cosa diferente, contradiciéndose ellos mismos de los que habían afirmado en la atalaya anteriormente mostrada. Esto muestra pues que esta religión es contradictoria, que dice una cosa en una revista y luego se le dicen en otra. Parece que tienen mala memoria y no saben lo que publicaron en el pasado, como en este caso esta atalaya del 2001. Y un año después, en el 2002, nos dicen otra cosa diferente. Esto es para meditar, amigo, que esta no es la religión verdadera, pues, definitivamente. Y el hecho de que tengan aumento de miembros tampoco es un criterio o es un indicio para determinar que los hijos de Jehová disfrutan únicamente del favor divino. Porque todas las religiones falsas del mundo también están reportando crecimiento de miembros. Esa es una realidad que no puede obviar la Watchtower, los reportes estadísticos de las religiones falsas que también crecen. Entonces uno se pregunta, ¿cómo puede ser Jehová estar favoreciendo divinamente a estas religiones falsas también? ¿No es cierto? Entonces no le queda otra cosa que reconocer que no sirve para nada el aumento de miembros para que sea el criterio para determinar si los dioses disfrutan del favor divino. Espero que esto les haga meditar, que Dios se vino testigo de Jehová, que no se les puede creer nada a esta religión falsa de la Watchtower. Gracias por su atención y será hasta la próxima.